El que repita lo hecho jamás la encontrará. La encontrará. A la poesía, ¿no? La encontrará. Sí, pero que para eso lo tienes que desarrollar, ¿no? La encontrará, sí, ¿qué dije? Ah, eso. ¿Qué escuchaste? Estás sorda, el moco te llega hasta la oreja. Más arriba. Entonces. Yo conozco a la señorita, ¿no? Hoy. Y le veo un cierto parecido con una novia anterior que tuve. Entonces agarro y hago con ella lo que hice con la novia anterior. El que repita lo hecho jamás la encontrará. La chica no se enamorará de mí ni por puta. ¿Eh? Bueno, lo mismo pasa con la poesía. Empiezo a transmitir. ¿Eh? ¿Empezamos a transmitir? No estamos transmitiendo, pero ¿cómo me hacen perder tiempo, pues energía, media, vital? Sí, ¿por qué prenden el aparato del calor? Sí, a ver. Acá. ¿A quién le tocaré? ¿A vos? Bien, Abro. Son lindos estos, ¿eh? Poder pronunciar en voz alta la fantasía sobre una persona aparentemente loca la mejora. 7 minutos. Ya estamos transmitiendo. ¿Qué? Tienes 7 minutos. Así sería, así. Sí. Vos sabés que estuve mirando, hoy me llegaron 4 cuadros más de Buenos Aires. Muy interesante, o sea. Tenemos un problema con las empanadas. Cruces tiene que ir a la una. Nadie, no la vamos a buscar, ¿no? ¿Cómo? Cruces tiene que ir a la una. Sí, para ir a buscar más. Y a la una y media tenemos que ir a buscar las empanadas que están encargadas. Ah, ok. Pero alguien tiene que ir a la una y media. Porque, ok. No, tonto, me di cuenta. Benito, me di cuenta que venía. Me di cuenta que venía a buscar. Dije, mire, Clemón, le voy a sacar el paquete, dije. Pero no comiste nada. Bueno, dame un poquito más. Alimentalo. Qué consistente, qué bueno. ¿Alguien quiere un poquitín? No. ¿Así? No hice a propósito. ¿Qué? No quería, no hice a propósito. El mundo está lleno de esperanzas, pero lo que pasa es que yo no vivo en el mundo. ¿Sobre la puerta? No. Noche 210. ¿Cuál? Noche 210. ¿Recimos por ahí? ¡Ah! Hoy, lento, ¿no? Hoy la República Argentina vuelve a la vida democrática. Los militares vuelven a los cuarteles. Primer país del cono sur que consigue volver a la democracia. Todo un sueño. Algo que no se hubiese podido creer. En verdad, me gustaría estar allí. Ser uno de los que, sin morir, pudieron soportar esa realidad hasta ver llegar este momento. Votar después de haber casi muerto. ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo! La verdad, me gustaría ser argentino, vivir en ese país, tener esa alegría. Con el tiempo iré pensando que a mí me tocó la peor parte. Ya nunca más veré las calles de Buenos Aires. Ya nunca más veré a mi madre. Tristeza. No encuentro... Ahora pienso lo contrario. No vuelvo más, no quiero ser argentino. Y bueno, los tiempos cambian. Dale. No encuentro cabida en mi corazón. Tal vez
solo se trate de publicar un libro que me devuelva parte de mi ser. Un libro que se llame La poesía argentina que también se reprimió en España. Pobre hombre. No, fue un sufridor este total. Por eso me hice del Atlético. Yo estudié cuál era el club que más sufría, dije el Atlético. El Atlético. Sí, en aquella época se ganaba en el último minuto. Iba ganando 2-0 y terminaba empatando 2-2. Era una época terrible. Fue la época que salió campeón, ¿eh? Sí, salió campeón. Yo llegué el año, me hice el Atlético y salió campeón. Después nos pasó, bueno, sí, hace poquito, ¿no? Vale. Noche 211. Estuvimos alertas contra nuestras propias pasiones y, sin embargo, los sonidos siempre fueron el sonido de nuestro corazón. A ver. Estuvimos alertas con nuestras propias pasiones y, sin embargo, los sonidos siempre fueron el sonido de nuestro corazón embrutecido por la calma. Estoy abierto como un oso polar en medio de la niebla. Toco, sin persistencia, los sonidos abiertos de la noche. A veces es complejo, ¿eh? A veces no se entiende en carajo, poesía pura. Dale. Noche 212. El imperio cae. Se desmoronan las últimas estrellas. Un imperio donde todo era demasiada exigencia para que después nos fuera como a todo el mundo. Nos levantábamos a la mañana y ya teníamos que sentir que el mundo era nuestro. Y así bebíamos el café de la mañana y nunca teníamos consuelo. Noche 213. Al principio me parecía que si tirábamos todos para adelante nos iría bien a todos. Después, poco a poco, se fueron declarando enfermos la mayoría. Los que quedamos, muy pocos, lo intentamos, pero era insuficiente. Con el tiempo nos fuimos enfermando todos. El pequeño ídolo de chocolate estaba a punto de derretirse. Huir, entonces, en la búsqueda de nuevos dioses, pero también, y al mismo tiempo, rescatar de la catástrofe las almas más puras. Noche 214. Pobre hombre. Huir. Sí, de la catástrofe y al mismo tiempo. En la búsqueda de las almas más puras, pero también al mismo tiempo. Rescatar de la catástrofe. Noche 214. Se hacen los boludos, se hacen los boludos. Quedarse. Qué linda manito que tengo yo. Escribo y pinto y toco la guitarra. Me parece que toco Pino lo ves. Culo, toco la manito, todo con la manito. Toco la manito. Qué herramienta, ¿no? Oh. Hay dos o tres poetas que le escribieron a la mano. Sí. Nací Mero, Rodolfo Alonso, creo. O baile. Edgar Baile que escribió la mano. Quedarse inmóvil, ciego, mirando cómo todo se destruye, no ha de ser bueno para nadie, ni siquiera para el que nada ve. ¿Estás preocupada? Sí. Se te nota, leve. Mi pene levemente dañado y las mujeres en general enfermas de alguna cosita, siempre leve pero molesta, mostraban a las claras el fracaso de un sistema fabricado precisamente para las mujeres. Hoy es una noche donde lo que verdaderamente me duele es lo que verdaderamente pasó. El resto, las terribles fantasías sobre todo, eso fue tolerable. Qué barbaridad, ¿no? Noche 215. Yo vivía en un mundo perfumado de rosas y de albatros. Yo vivía. Me acuerdo haber sido la materia gris de lo que se transformaba. Después, un viento helado me arrancó la gloria de las manos, me heló el corazón. Con el corazón helado, con varios miles de muertos en la cabeza, con un pequeño sexo,
entre algunos amigos y una familia, bastante numerosa a mi cargo, emprendí la conquista de España. Yo era todo verde, primavera, ilusión. Y querer mantener eso, precisamente, me costó todo el dinero que tenía, 15 años de trabajo y el dinero que tenían todos mis amigos. Una vida tirada por la ventana para dar comienzo a una nueva vida. Sí, para mantener el frescor. ¡Qué risa! Para mantener el frescor, no para comenzar una nueva vida. Léelo de nuevo. Una vida tirada por la ventana. No, lee de nuevo todo. Yo vivía en un mundo perfumado de rosas y de albatros. Yo vivía. Me acuerdo haber sido la materia gris de lo que se transformaba. Después, un viento helado me arrancó la gloria de las manos, me heló el corazón. Con el corazón helado, con varios miles de muertos en la cabeza, con un pequeño sexo, entre algunos amigos y una familia bastante numerosa a mi cargo, emprendí la conquista de España. Yo era todo verde, primavera, ilusión. Y querer mantener eso, me costó todo el dinero que tenía. No adaptarme. 15 años de trabajo y el dinero que tenían todos mis amigos. Para mantener el frescor. Una vida tirada por la ventana para mantener el frescor. Qué risa. No, no será mi risa. Noche 216. Hoy tendré que confesarme la verdad sobre el amor. ¿Con cuántas mujeres soy capaz de mantener una relación amorosa? Una me parece demasiado poco. Dos, demasiado superficial. Tres, demasiado complicado. Y cuatro, demasiado caro. Me parece que este siglo será difícil para heterosexual. Ay, Dios mío. Noche 217. Los hombres, también, son celosos y tienen envidia de otros hombres y de bastantes mujeres. No saben amar más que la carne de su madre y creen que un hombre es el estúpido de su padre entre las piernas muertas de su abuela. Noche 218. No, es inmoral, el tipo es inmoral, hay que castigarlo. Hay que no dejarlo entrar en la cultura de mierda. Hay que mantenerlo lejos de la cultura. Noche 218. Tejer un sinnúmero de relaciones donde todo sea puro y perverso a la vez. Nuevos hombres, nuevas mujeres, formas múltiples de una nueva manera de vivir. Pero siempre con la misma perversidad, ¿no? Tipo dice. Tejer un sinnúmero de relaciones donde todo sea puro y perverso a la vez. Nuevos hombres, nuevas mujeres, formas múltiples de una nueva manera de vivir. Y con la perversión. Soy el brillo. En el libro de Perversión o la muerte de la palabra, ya lo pone al pequeño niño perverso, cuando desvía la mirada y sale a correr por los campos, no sé qué historia, ¿no? Pero claro. Claro, lo perverso ha sucedido. Y fue un hálito. ¿Qué? Y fue un hálito. Claro. Soy el brillo de todo lo que nace. El resto a mi alrededor, por ahora, grandes fiestas festejando el milagro. Noche 219. Diego se da cuenta, ¿eh? Ahora soy más estúpido que eso yo. Yo no me doy cuenta de nada. Bueno, vale. Che, tengo un montón de caras, ¿eh? Tengo un montón de caras pintadas. Así que voy a hacer una exposición. Yo había pensado en caras y caritas, de caras y caretas, ¿se acuerdan? Era una publicación. Una revista bárbara. ¿No? Caras y caritas.
y tengo un montón, de Buenos Aires y de Madrid. El otro título era Caras Madrileñas y Caras Porteñas. Eso. ¿Qué? Es que caras y caritas, caritas, suena a carita, suena a caras. Bueno, carita, pero caritas son más chiquititas. Dale. Pero alude a caras y caretas también. Pero aquí caras y caretas. Sí, pero no lo vamos a decir. Dale, dale. La vida es frágil cuando quien la toca es el odio. Noche 220. Voy a reconocerlo. Esto que me pasa tiene que ver con el complejo de castración. Bueno. Un herpes en el labio superior izquierdo, un grano en el lóbulo de la oreja y la polla temerosa de enfermarse hacen de mí un verdadero general de la palabra. Ya que no puedo escuchar en un sentido, no puedo besar, no puedo follar, pero claramente puedo hablar perfectamente, comer por un costado y hacerme chupar la pija, y no está mal para la edad que tengo y las cosas que pasan en mi país no natal, pero, sin embargo, mi país. Noche 221. ¿Por qué escribe esas cosas? Nadie confiesa esas cosas, nadie, ningún gran escritor. Lees el libro Confieso que he vivido en Neruda y parece un... Perfecto. Lai, parece... No parece un gran escritor como fuera, no parece un tonto el culo. Dale. Este lo confiesa todo, no está bien eso. Dale. Noche 221. Cuando le digo que tiene una bella voz, ella pasa de ser un ser a ser una cualidad. Cuando no estoy... Cuando no estás, cuando nadie ha llegado. Escucha, escucha, Clemón, la primera parte. Mira. Sí, sí, escuché. Cuando no, le digo que tiene una bella voz, ella pasa de ser un ser a ser una cualidad. Cuando no estoy, cuando no estás, cuando nadie ha llegado. Noche 222. ¿Estoy encarcelado o libre? ¿Estoy? ¿Vivo o muerto? Tengo que averiguar rápidamente estas cuestiones. Envuelto en las penumbras de la gloria pasada, tejo mi propia red. Mi muerte enamorada. Una nueva vida. Hoy comienza la época de las preocupaciones. Las tendré todas. Hijos, mujeres, amigos enredados en política. Tendré tarjetas de las grandes tiendas y coche y casa a pagar en 1000 años. Noche 200. Sí, es normal ahí el tipo, ¿viste? Y después pasaron varios años y nada floreció. Año tras año, fueron desapareciendo todas las plantas. Lo único verde era el pasado. Yo me levantaba a la mañana y me daba ánimo. Me acordaba de mi padre y hacía algunas cositas como él. Después, me iba a trabajar creyendo que con eso alcanzaría. Pero no. Tuvimos que ser pobres muchos años. Y eso va apaciguando las ambiciones, pero, claro, endurece. Granito y piedra. ¿Cuántas veces ambicioné ser de granito y piedra? Esas tardes donde cualquier noticia me mataba. Noche 224. Quise amar. Quise hacer el amor y, en verdad, casi lo consigo. Yo creía que el amor era aquello que se hacía en mi patria. ¿Cuántas veces fui ciego, estúpido, antiguo, moralista, hijo de puta, perro?
¿Cuántas veces me torturé a mí mismo? Quería ser el mejor en todo. Terminé queriendo fracasar mejor que nadie y casi lo consigo. De no ser porque la angustia me señalaba errores, hubiese sido ciego hasta la muerte. Noche 225. Inteligente es, ¿eh? Inteligente es. Tiene una inteligencia en el manejo de las palabras. Superior. Noche 225. No es un buen ejemplo, pero es inteligente. Dale. Esta vez no escribo para que me vengan a decir qué bien lo ha hecho. Esta vez escribo para decir que el mundo es infinito. Que yo no sé, que nadie sabe, que tal vez amor, opúsculo del mar. El circo tiene presencia iluminada. Ella está a punto de morirse a causa de una infección banal. Los médicos dicen que no pueden explicarse cómo esa nada provoca en ella síntomas tan exagerados. El resto del personal asume sus responsabilidades. Mi culo roto al viento, amado. Mi concha despedazada por el virus de la paz. El personal, como decía, se enferma de nostalgia, de tedio, de maldad. Noche 226. ¿Qué clínica tuviste? ¿Qué? ¿Qué clínica tuviste? No, qué relato del exilio, un relato del exilio muy importante. Porque muestra todos los defectos, pero las dos o tres virtudes también. Es un buen libro del exilio, dale. Locura en lugar de inteligencia. Pobreza en lugar de risa. Ella se empecina en querer que todo salga mal. Muchas veces llegué a pensar que se había agotado el amor. Otras, que se había agotado la paciencia. Unas y otras veces pasaba días terribles donde todo estaba mal y nada podía detenerse. Con ese ritmo seremos inmortales, gritaban los más fanáticos, y casi morimos todos antes de la los 40. Vos te salvaste. Noche 227. Antes de la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué es eso? La cuarentena es una cosa religiosa, ¿no? No, la cuarentena es el periodo de... Ah, no, de la internación, de ciertas enfermedades. O las infecciones. ¿Sí? Dale. La cuaresma es de la religión. Un grano pequeño detrás de la oreja me recuerda otros investigadores que murieron llenos de piojos o de granos, y a mí, debo decirlo, me espera otro destino. ¿Me dejarán vivir de mi trabajo o bien, como la francesa me dijo el otro día, que en París conmigo harían el monumento al dios Eros y me llenarían de sedas y de vicios? Todo gratis, dijo la francesa, a cargo del gobierno socialista francés. ¿Qué le parece? Todo gratis. Noche 228. Hoy tengo un corazón como hace tiempo no tenía. Un corazón galante. Una especie de sentimiento juvenil a los 44 años. Un lugar febril entre la bruma. Noche 229. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para todos! En ningún caso debo dejarme llevar por las emociones. El cálculo siempre es más simbólico que cualquier otro sentimiento. El cálculo también es un sentimiento, dice. El
cálculo es más simbólico que cualquier otro sentimiento. Incluye el cálculo dentro de los sentimientos. Noche 230. Me gustaría ser un amante del riesgo. El resto, que cada cual haga lo que le permiten sus propias fuerzas. Y así, todo sería seguramente más verdadero. Es encantador ver cómo cae la lluvia. Es encantador ver cómo se muere el pasado en estos versos. Mediocres y, a la vez, los más importantes de mi vida. Entierro en ellos definitivamente el pasado. Adiós, madre. Adiós. Qué bárbaro. Qué simpático. Escúchame una cosa. ¿Tú lo estarás buscando las empanadas o desapareció? Las empanadas has dicho 1:30 y son las... la 1:45. No, pero ella tiene planes. ¿La llamo? Sí, ya me... sí, porque me pidió el coche. Bueno, ella no me lo pide, yo se lo ofrecí. ¿Ese de qué material es eso? ¿Cuál? El piso. Son de azulejos, ¿no? Porcelana, ¿no? Porcelana, no. Es decir, que si se mancha de pintura se puede limpiar. Depende de la pintura, porque si se tiene el óleo debe rascarse un poco, ¿no? Debe ser, es muy pegajoso. El acrílico sale. El acrílico sale, sí. Con facilidad. Está todo retorcido aquí, ¿eh? Tiene dibujo, no va a salir. ¿Cómo que no va a salir? Hola, que tiene mucho espacio con el relieve. Se va a quedar ahí, no hay manera de sacarlo. Hola, bonito, ¿dónde andas? Bueno, te hará. A ver, dale, vale. Vale, vale, sí, sí. Sí, es que antes me hacía mal, yo tengo más frío ahora que antes. ¿Estará frío esto? No, ¿sabes que no estará puesto el frío en vez del calor? No, no, pero está puesto a 29 y sale calor, pero claro, no. Es que es muy grande. ¿Ves? Está en high. Tal vez decir que ya no podemos movernos del lugar donde estamos viviendo no es precisamente decir que estamos encadenados, sino más bien supone haber encontrado la manera de habitar esta selva de Dios que no es siquiera de los españoles. Cada vez que me quejo de la discriminación que se ejerce sobre mi persona, aparece uno, cuando no dos españoles, diciendo que a ellos le pasa lo mismo que a mí, con lo que no deja de ser terrible lo que pasa. Porque si los ciudadanos de un país son tratados igual que los extranjeros, ¿quién querrá ser ciudadano de este país? Viajes para el presidente de gobierno que está deprimido. Duelo y melancolía, esa es la clase que tengo que dar. Comenzaría diciendo: hoy queremos hacer saber al señor presidente de gobierno y a sus amigos más íntimos, que siempre intervienen en estas situaciones, que la melancolía se cura. Una pérdida de alguna persona amada, o bien la pérdida de un ideal. Y como usted bien lo sabe, todos los presidentes de gobierno perdemos en el cumplimiento de nuestra función muchos ideales. El psicoanálisis también. A Felipe González, ¿eh? Dale.
tiene abiertas sus puertas para una gran tristeza como la suya. ¡Anímese! No sería el primer presidente de gobierno en tratamiento psicoanalítico. Allí donde un grupo es un gobierno, yo también sería un presidente de gobierno en análisis. Noche 232. En psicoanálisis, yo cagando en una cosa así, en dibujo, de que si un grupo también es un gobierno. Todo está a punto de estallar en mí. Se cierne sobre nosotros la muerte llevadera. La muerte poco a poco. El último viaje más que el verdadero y, sin embargo, estoy a la espera de una verdadera iluminación. Un verdadero cambio de rumbo para mis enclenques ambiciones. Una cantidad exagerada de significantes producidos en un tiempo demasiado breve para poder ser procesados por los integrantes del grupo, debe coincidir para que no produzca repetición o locura con una exagerada producción de dinero. De esta manera, el cambio no sería solo un cambio de vida sexual, sino, fundamentalmente, un cambio de destino. Escapando mediante una gran cantidad de dinero y de significantes del campo de la necesidad, se trate de cualquier necesidad, estaríamos en condiciones de afirmar que nuestra muerte dependería estrictamente del entrecruzamiento mortal de nuestros deseos. Oh, claro, nadie quiere eso. Que el rechazo al dinero es eso. Y si tenés dinero, todo depende de tu deseo. No como se dice de la falta de dinero. Si no comes siendo pobre, sí, tampoco comerías siendo rico. Ese es el problema. Ese vería que es tu deseo. Que tu deseo no comer, claro. Me acuerdo del chiste del salmón ahumado. ¿Cómo? El salmón de Freud. Sí, el de la carne, ¿no? Que un pobre al que le dan una limosna y entonces su plato preferido es el salmón y se va a un restaurante a tomar salmón ahumado. Entonces le ven comiendo el salmón ahumado y dice, pero ¿cómo? ¿Qué hace usted aquí? Dice, ¿qué pasa? Que entonces, ¿cuándo voy a comer salmón ahumado? Si no tengo dinero no lo puedo comer y si tengo dinero tampoco. Bueno, es así. Noche 233. Arbitrariamente ella me maltrata o me bien trata y nunca acierta con mi estado de ánimo. Pequeña bestia, especie de canguro asustado por su propia velocidad. El tratamiento de las vocales en un idioma como el castellano es de vital importancia en las marcaciones de los estilos. Ella, de todo esto, no entiende un carajo. Está claro, muy claro, lo que verdaderamente vuelvo a extrañar es a mi madre. ¡Ay! Ya cuando se lo va con la chica la va a insultar. Es un genio el tipo, ¿eh? Es un genio. Cuando dice que ella es una idiota, ahí el tipo... Extraño a mi madre. No es ella, que sí, estoy pensando en una. Noche 234. Después de detallar un sinfín de causas como determinantes de la nerviosidad moderna, diremos que todo se debe a una coerción nociva de los instintos. La cultura reposa en eso. Mi cultura también, señora, y la suya. En la coerción de los instintos. Pero nociva. Sí.
Lo que pasa es que en un lugar piensa que siempre es nocivo. La cohesión de los instintos, siempre es nocivo. Y va, noche 235. Hablando de la satisfacción sexual... Porque la sublimación también es un método de represión, ¿no? Es decir, tenés que retirar la libido del objeto, ¿no? Para ponerlo, ¿no? Entonces quiere decir que es un modo de represión. Lo que pasa es que es sublimación, que termina siendo un bien. Dale. Hablando de la satisfacción sexual directa, diremos que su privación se paga con fenómenos que por su daño funcional y su carácter subjetivo displaciente hemos de considerar como patológicos. Hablando de escuchar, público. Satisfacción sexual directa, diremos que su privación se paga con fenómenos que por su daño funcional y su carácter subjetivo displaciente hemos de considerar como patológicos. Sí, Amelia, ¿tienes esto? Sí. A ver cómo es. Es sobre patología. Hablando de la satisfacción sexual directa, sí, diremos que su privación, sí, se paga con fenómenos que por su daño funcional y su carácter subjetivo displaciente hemos de considerar como patológico. Noche 236. Es en el espejo ardiente de la noche donde me detengo para cantar. Soy mi fantasma, un mono trascendente. Aquí ojalá me vuelva las espaldas. Noche 237. Debemos pensar que si el dolor, la falta de libertad, dependen de una compleja articulación de sentidos, solo será posible revolucionar las estructuras que así lo determinan en la articulación de las prácticas sociales, sexuales, ideológicas. Noche 200. Pero en Soletia no fracasó la economía, fracasó la ideología. Cosa que no pasó en China. 238. A ella no la termino de entender y no sé tampoco si debo. Si debo. Hoy, me dice ella, tal vez me vendría bien hablar de los celos, porque después es una cosa rarísima. Es un sentimiento tan real cuando lo vivo y tan irreal cuando lo hablo que... Bueno, en esta diferencia me asusta. Por eso prefiero silenciar. Tanto prefiero silenciar que cuando los celos son, o fueron, o serán demasiado, me quise ir, me quiero ir, me iré de su lado. Tengo mucho miedo, porque es tan verdad como locura, y es posible que no hable del asunto, porque que sea verdad y locura a la vez me causa repugnancia. Ayer noche me hubiese cortado la lengua. Anoche, balbuceé. Sí, anoche tuve una conversación con mi amor, con el más grande de mis amores, y que no le digo mi único amor, porque lo tengo a usted, doctor. Intenté hablarle de mis celos, y ¿sabe lo que me dijo? No me vengas con esas tonterías de mujer vulgar, de mujer común. Yo te amo porque otras mujeres me enseñaron a amar, así que déjate de joder. Continuamos la próxima. Noche 239. Está para incinerarlo, ¿viste? Dale.
él intentó herirme y al otro día yo misma intenté ir más lejos aún y se lo dije claramente. A mí solo me excita que me maltraten, que me agredan un poco. Masoquismo, tal vez. Tal vez comprensión con los animales. Compasión. Ah, pues está mal entonces. Está mal escrito. Tal vez compasión con los animales. Tal vez yo no pueda. Está bien, comprensión de ánima. Tal vez yo no pueda, pero alguien podrá. Noche 240. La frase poética que pretende ser cotidiana, sangro por los cuatro costados, sangro reemplaza a sufro, siento, padezco, en última instancia, sangro como una mujer. Los cuatro costados no representan ni una dimensión corporal del poeta, ni siquiera anímica, sino que está determinada, más que por los agujeros del sujeto, por el orden cardinal del universo. Es decir, sufro, siento, padezco en todas direcciones. Soy una mujer. ¡Qué sacudón! ¡Qué ¿qué? Noche 240. Que son todas confesiones, el tipo no inventó nada, ¿eh? Yo me acuerdo de los casos clínicos. Me acuerdo de los casos clínicos. Lo que pasa es que, claro, como antes no hablaba casi, hacía que la gente hablara mucho. No ahora como pasa con ustedes, que mi discurso radiante y epopésico las anula. Dale. Cuerpo entre mis letras, sagaz, desprevenido, pequeño sol, abierta llamarada, intento tragar toda esa luz. Escribo pequeñas frases sobre tu piel, firmo empecinadamente tu vientre, trazo paralelas sobre tu corazón, dibujo en tu cerebro una encrucijada. Y con valentía pongo mi cuerpo delante de tus ojos, pequeñas, dulces y ardientes gotas de sangre tiñen de rojo vivo las palabras de amor. Bueno, ya busco que el poeta hablara de la menstruación. Qué tipo. Cuando los hombres, ay, la menstruación, ay. Qué tipo. Noche 242. Tengo la intención esta noche de ser el hombre más grande de la tierra. El idiota que por último se come también sus ilusiones. Venid a mí, prendedme, soy el vampiro alado. Nitrógeno y serpientes aman mi soledad. Nitrógeno. Nitrógeno. Y se lo que está contaminado ahora, Dani. Noche 243. Me parece estar llegando a un fondo del hombre. Él no es ninguna otra cosa que un animal reprimido. Palabras ajenas a la razón de ser, como si toda fuera celeste armoricano. Vengo del sur, dirán. Soy una mierda. Y si ella me lleva todo el tiempo, quiere decir que estoy loco por ella. Y eso, en general, no es ni bueno ni malo. Es imposible. Noche 244. En mí hay algo que está muerto. Hay algo que murió. En mí hay algo que se queja de haber muerto. Es el sonido atlántico que agoniza. Son las secretas convulsiones de los Andes. Noche 245. A partir de hoy, querida, respetaré tus deseos hasta sus últimas consecuencias. Cuando esté contigo, siempre
haré el amor con otras mujeres. Respetaré tu deseo. Tu deseo hasta sus últimas consecuencias. Noche 246. He de ejercer una violencia más sobre vos, mi pequeña. Habrás de ser una mujer y mi mujer, las dos al mismo tiempo. Las dos como dos pieles extendidas, anchas y generosas sobre mi locura. Después vendrán luciérnagas y risas a verificar nuestro lugar sobre la tierra. Noche 247. Ella, cuando quedaban unos segundos para que se fuera, me lo confesó todo. Desde el inicio fuiste una figura paterna. Te vi siempre físicamente parecido a mi padre. Yo le dije que me dejara de tocar el culo. Y entonces ella me respondió con gracia que, desde el inicio, siempre me encontró un parecido físico con su madre. Hice dos o tres toses caballerescas y nos despedimos hasta la próxima. Noche 248. Fue una mano blanca su mano entre la niebla. Dirán, ¿a qué vivimos? Y yo contestaré, vivimos a morir. Noche 249. La quebradiza mano, aroma de vertientes. Muy interesante, hay gente que no vive porque va a morir. El tipo este dice, vivimos a morir. Bastante diferente, ¿no? Hay gente que tiene miedo de vivir porque teme permanentemente la muerte. Teme permanentemente la oscuridad. Termina, se enceguece con la luz que lo cuida de la oscuridad. La quebradiza mano, aroma de vertientes. Fácil. Me daba cosa venir, no sé, miedo al escucharme hablar. Eso estaba pensando esta mañana. Yo había pensado no oírme decir nada, ni una palabra. Noche 250. Hoy he sentido por primera vez, después de casi 3 años de su fundación, que por fin podemos dar por fundado el Grupo Cero Madrid, la primera internacional de poesía y psicoanálisis. Noche 251. Hasta hoy he sido un pelotudo. Ella me repetía a los gritos todos los días, ¡dinero y crueldad! ¡Dinero y crueldad! Y siempre se trataba de mi dinero y de su crueldad. Lo que ocurre hoy es que ella no quiere pagar mi trabajo y en el mismo momento rechaza un trabajo que le ofrecen para no venderse. Está loca, casi totalmente loca. Noche 252. No vuelvas, madre, ya no te necesito. Dos mujeres es todas las resistencias pronunciables. Está bien, ¿eh? Mira dónde va a parar dos mujeres en todas. Amar al hombre en general, a la mujer en general, ese ha de ser mi próximo paso. Una mujer es en todos los casos una mujer. Después de una guerra todo cambia, los deseos infantiles también. Noche 253. Hoy todo fue medianía, equilibrio, pero de bajo nivel. ¿Cómo de bajo nivel? Equilibrio, pero de bajo nivel. Sin embargo, sigo pensando que para mí el horror siempre tiene un nivel mínimo de captación. Tal vez mi propia muerte, ¿acaso? Noche 200. Hoy todo fue medianía. Equilibrio, pero de bajo nivel. Sin embargo, sigo pensando que para mí el horror siempre tiene un nivel mínimo de captación. Tal vez mi propia muerte, ¿acaso? El horror, ¿no? Noche 254.
Estoy envuelto en llamas. Estamos envenenados. Nos hemos envenenado los unos a los otros. ¿Viste cómo anticipó el asunto de la escarola? Con virus. De la escarola. ¿De escarola qué? Las verduras. La verdura rociada con mierda. ¡Hola! Ah, vale, vale. ¿El dinero que de dónde lo sacaste? ¿Pagaste vos? Vale, acá tenés. ¿Cuánto es? 90, vale. Vale. No, tranqui. Tranqui, un beso. A ver, vamos. A ver, 90. ¿Tiene que venir para aquí? Viene con las empanadas. Ah, viene con las empanadas. Hay que devolverle los 90. Sacó dinero de no sé dónde, carajo. La quiniela. La de la quiniela, pero 40. ¿Usted compró el regalo que iba a comprar? Sí. Se tiene quilla, ¿eh? Sí. ¿Lo tenés? ¿Cuánto falta? 8. 10 falta. Me ha mucho, ¿no? Que es mucho café. ¿Cómo? Está convertido y habéis pedido para 9. Guardamos para la tarde. Es eso. Yo no desayuné. Dame 10. 60, 70, 80, 90. Dale. Ah, te tenés aquí, nena. ¿Qué es? ¿Eh? La 1:15. 1:15. Bueno, dale. Es a las 3. Ella no entra en ningún agujero. En el fondo somos dos funcionarios del amor. Un día huiremos los dos juntos sin saber hacia dónde. Ah, un gran acto de amor, dice, escuché, no sé dónde lo leí. Un gran acto de amor. Dos piojosos que se rascan y al mismo tiempo hacen. Eso es un gran acto de amor, claro. Ay, ¿quién era el de los piojos ¿Quién era el de los piojos ese? Es el chiste, ¿no? Que se está ahogando algo así. Sí, había uno de los piojos. Noche 256. Soñé que un periodista me preguntaba, ¿puede en dos frases decirnos cuáles fueron sus relaciones con los hombres y sus relaciones con las mujeres? En una frase puedo todo lo que pude con los hombres, el trabajo y la guerra. Lo que no puedo en una frase es hablar de mis relaciones con las mujeres, porque si ambiciono verdad para con esas relaciones, habré de hablar del ocio y del amor, y eso no cabe en una frase. ¿Mantuvo alguna vez relaciones homosexuales? Sí. Tuve ganas de decirle que era un estúpido, pero le contesté, todavía de buena manera, que el hombre en general no ha dejado de tener relaciones homosexuales de por lo menos el año 2300 a.C. y que acerca de lo que tengo dudas es de haber tenido o de no haber tenido alguna relación heterosexual a pesar de que tantas he tenido. ¿Eso lo dice porque nunca se encontró con una verdadera mujer? Yo le contesté rápidamente. Acaba usted, le dije, de cometer un gravísimo error. Yo pienso que todas las mujeres son verdaderas mujeres.
Por lo tanto, se terminó la entrevista. Noche 257. Ella, más que hablar conmigo cuando hablo, se esconde en mis palabras. Noche 258. ¿Viste? El antiguo y famoso mundo era una naranja exprimida y seca. ¿Viste el final? Los muertos que veíamos caer a nuestro lado éramos nosotros y la sangre era nuestra. Y el futuro que aparecía despedazado era nuestro futuro. ¿Viste el azul del cielo manchado de rojo carmesí? Era nuestro pecho y la pradera bombardeada y los pequeños trozos macerados de carne saltando por los aires eran nuestro cuerpo. ¿Viste qué horror? ¿No? Las dos películas hechas. Comete una empanada de adelante. Noche 259. Es impensable, pero la gente no se quiere curar de nada. Lo único que quiere es vencer, vencer. ¿Hasta dónde tendré fuerzas? Vértigo del mal, carne casi imposible. Noche 260. ¿A dónde iremos a parar guiados por las sensaciones de una ciega? Casi sin remedio, a la mierda. Y si es verdad que se hace necesario históricamente que ella nos guíe, primero, antes que nada, antes de devolverle el cuerpo o la palabra o algún dinerillo, ella debe ser operada de los ojos. Noche 261. Cuando muera, quiero ser enterrado en la tierra. Después de muerto, quiero que mi cuerpo se pudra y se mezcle con la tierra. Y así, todo será inmortal en mí. Noche 262. Hoy me lo digo definitivamente. La realidad es demasiado pura para mí. Y pretendo, si me dejan, abandonarla. Mi preocupación es encontrar un orden. Un orden. Alguna figura que se recorte entre la bruma, de cuerpo siempre al borde de la saciedad o la sed al borde del desequilibrio, no doy más. No poder encontrar un orden, ese es mi problema. Tener al fin algo por lo que luchar, ya que luchar contra psicoanalistas jóvenes o viejos pero envidiosos me parece poca lucha para un gigante. Porque yo soy un gigante. Dentro de 100 años mi equilibrio iónico será diferente al de toda la humanidad. Y recién habrá triunfado el psicoanálisis. Mientras tanto, escaramuzas de aventureros para saber de qué se trata. Noche 263. Cuando me llamó por teléfono para pedirme una entrevista, me dijo: tengo 34 años. Soy psicóloga. Y si eso no le basta, soy argentina, de pelo castaño y de mucha, muchísima sensibilidad. Llega 5 minutos tarde, lía su propio porro y lee en voz alta una página escrita. En estos tiempos me siento un poco salvaje. Y cuando me siento salvaje, me siento exuberante con el cuerpo. No sé qué hacer con mi cuerpo. Fuma y habla de que ahora le gusta mirar la televisión y que los brazos le duelen de tanto amar la soledad. Y ayer, doctor, tuve la menstruación e igual estuve excitada. Yo estoy todo el día excitada, ¿sabe? Verano e invierno. A veces pienso que voy a enfermar. Hoy pensé que con lo que me pasaba en el cuerpo iría a ponerme mal. En mi casa, mi madre, mi abuela,
siempre lo decían. A los 40 una mujer está terminada. Yo, sin embargo, me siento físicamente bien. Mi familia también decía que a los 40 años una mujer estaba en la flor de la vida. Así que, siguiendo las directivas contradictorias de mi familia, a los 40 años a veces me siento una flor a punto de nacer y otras una triste camelia marchita. Tuve una gran relación con mi marido, donde sobró de todo. Después me quedé dormida y soñé que llamaba por teléfono a Buenos Aires a mi familia para pedirles algo de dinero y me contestaron que mi papá estaba loco y que se había gastado todo el dinero de la familia. Muy bien. Esa es una buena excusa para mi vejez. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Bueno, en realidad, ni necesito envejecer, ni necesito volverme loco. Es lo que gasto. Noche 264. Ella me dice que tendríamos que estar muy contentos y no sabe por qué no lo estamos. Ella siempre creyó que la vida era soplar y hacer botellas. ¿Sabes qué difícil es eso, no? Yo estuve en Murano, en el taller. Es cierto, soplando, pero ¿sabes qué difícil es? Cómo construían los artefactos de cristal. Muy interesante. Muertos. Peor que los mineros de Asturias. Noche 265. Ella me dice que todo lo ensucia. Le pregunto, ¿con flujo? No, no, doctor, exclamó ella. ¿Cómo la de la soplar botella? ¿Ah? ¿Cómo? Que la de soplar botella. Ella creía que la vida era soplar botella. Soplar y hacer botella. Ya está. Ah. Ella me dice que todo lo ensucia. Le pregunto, ¿con flujo? No, doctor, exclamó ella, con sangre, con maldad. Tal vez, le dije, los superfluos encantos del dinero habían por fin producido una llama entre nosotros. ¿Una llama? Dice. Bueno, una suciedad, como usted dice, es lo mismo. Noche 266. Claro, ¿no? Tal vez este mes pueda rehabilitarme en todo y podré llegar hasta el mar. Eso sí que deseo, llegar hasta el mar. Y no me interesa llegar erguido y digno, como era mi costumbre cuando se trataba del mar. Solo deseo mi cuerpo desnudo al sol y las pequeñas olas de la playa contra mis pequeños pies de bailarín. Llegar al mar, a cualquier mar, quemarme con cualquier sol. Poder mostrarles a todas las personas que me rodean que soy una persona normal, capaz de hacer un esfuerzo en verano para llegar al mar. Después, claro, tenderme en la arena, encender un pitillo y recordar furiosamente mi juventud. Alguna mujer seguramente, hermosa e inteligente, se enamorará de mi alegría marina y haremos el amor. Llenos de arena y sol, y nos miraremos a los ojos y el mar tendrá de golpe la tristeza de las despedidas bruscas, inesperadas. Entre sus brazos recuerdo que el último mar que conocí fue aquel mar donde murieron todos. Al borde de un verso fundamental me siento pequeño frente a los inmensos rugidos del mar. Ella huye de mí hacia el Atlántico, como si mi cuerpo no fuera esa belleza. Ella huye de mí, hacia el tajante sol, como si hubiese algún calor posible sin mi cuerpo. Abierto a todo drama, volveré a ser en el mar el emperador marino. Ojo de águila, ojo de anguila desesperada, en medio exactamente de las olas. Y también las arenas movedizas y mi cuerpo sonoro, imitando los ruidos milenarios del mar, abrazaré la piel nocturna del verano. ¿Sabes cómo se cazan las anguilas? ¿Cómo se cazan?
en una cesta. Se mete el dedo en la madriguera y la vieja te lo chupa. Vos lo doblas como un anzuelo y le sacas. Después estaba el especialista que la colgaba y le sacaba la piel. Y después te comía lo de adentro. Mi época de navegante es así todo. Yo no voy a cazar anguilas, ¿eh? Pero este día hay que tenerlo bueno. Noche 267. Todo podría comenzar leyéndole algún poema. Después, yo le haría alguna cosita. Y ella me respondería con alguna cosita. Y así pasaríamos los momentos más difíciles. Inverosímil prejuicio de la nada, me atrevo a sospechar de mis andanzas. ¡Qué boludo! Cuando todo se rompa, tampoco diré a todo que sí. Aunque todo se rompa, quiero decir, igual seguiré teniendo mis gustos. Temo, sin embargo, lo que teme todo el mundo, quedarme solo, loco, espantado de mí. Cuando te veo temblando, pájaro ciego, comprendo tus ambiciones de volar. Noche 268. Las deudas, los compromisos económicos, es algo que no acepto muy bien tener. Pero también saber tener deudas, compromisos, hace a la hombría. Y lo digo, aunque nadie me escuche por ahora. Creo que le haría bien también a la mujer. Si tengo deudas en un cierto sistema de relaciones, significa haber adquirido algo donde no en vano solo las grandes empresas terminan adeudando al Estado cifras astronómicas. Una revista de poesía no consigue subvención a menos que deje de ser una revista de poesía. Una gran empresa, cuando funde, encuentra hasta instituciones privadas. Las estatales, a veces por ley, desean invertir en el fracaso. Que con la poesía o nadie gana nada ni a nadie, es una verdad que la poesía, de la poesía, pero también es un modo ideológico del Estado en contra de la poesía. Noche 269. ¿Qué es? Tráeme una. Pero no puedes comer y leer. Sí, puede. Hay que arreglársela. La vida moderna. Sí. Se lo tiene reservado, mira, se lo reserva. Noche 269. Nunca hay que saludar si eso no forma parte de una estrategia. ¿Cómo sabía, tío? Ya nadie sabe lo que es, ya nadie sabe lo que es lo que me da mi propio porvenir. La idea de recuperar toda la escritura de los cuadernos y páginas sueltas me emociona a tal punto que lo dejaría todo por eso. Tendré calma. Todavía no he podido. Ya he aprendido que la vida no se acaba mañana. Esperaré agazapado la oportunidad y ahí me haré con todo el botín. Soy el arte de la torería. Mi capa no tiene retorno. Nunca he mirado para atrás. El atrás siempre me viene de otro sitio. No creo que pueda conseguirlo, ser un maestro de todas las artes marciales. Como si no alcanzara con ser Dios, con tenerlo, con amarlo. Quiero ser un hombre. Alguien que ame esa tontería de morir. Alguien que pueda calmar, clamar por su libertad para no conseguirla. ¿Qué más? Ah, ¿quieres comer, eh? Noche 270. Brújula ardiente y caprichosa. Déjame en paz. Esta vez no quiero ir hacia ningún lugar. Quiero hacer saber dónde llegué, dónde viví hasta ahora. Antes de partir nuevamente, tendré que pedir que se me rindan algunas cuentas.
Noche 271. Ella es feroz. De mí no dejó pasar nada. No solo la oficina de empadronamiento me daba por muerto, ella también. Todo es tan absurdo, todo tan irreal. Libertad, amenaza, decrete la libertad. Noche 272. El jueves casi me mató en la ruta. Casi me mató. Casi me mató. Casi me mató. Me mató. En la ruta yendo para mi trabajo. Ahí fue cuando pensé que si me hubiera muerto en ese momento, faltaban un montón de cosas que hacer con mis escritos fundamentales. Así que decidí no prestar tanta atención a la familia, a los amores, a los amigos, a las enfermedades. Todo se reduce a capturar a muchos otros en el significante, tanto como para ser más poderosos sobre el imaginario que la familia y esas huevadas de ver crecer a todo el mundo bien, el que se desvía, se desvía. No se puede perder el tiempo en los desviados. A mí, para que me dieran un poco de pelota, que no es tanta, debía hasta estudiar medicina, la carrera universitaria más cuadrada que conozco. Debo reconocer que en este momento una encrucijada es terrible. Noche 273. ¿Cuadrada por qué? Mira. ¿Vos conocés algún ingeniero poeta? ¿No? Los médicos son poetas para salvarse la carrera. Por eso hay tantos médicos poetas. Bueno, está la Sociedad de Médicos Escritores. ¿Conocés la Sociedad de Ingenieros Escritores? Cuatro cuadrados, bueno. Tenía una idea más romántica, pensaba que como se interesaba por lo humano, se interesaban también por la poesía. También es cierto. No tanto para defender al arte, pero bueno. Así pueden volar, ¿no? Con la poesía pueden volar, porque si no, con la medicina. Acá se trata del amor, para los abogados de la libertad, lo que está en juego, por ejemplo. Cada profesión tiene su... La de por diosero también. ¿La de? Por diosero también. ¿Qué busca? También vivir sin trabajar. Sí. Pero no se puede eso. Ah, bueno. Oh, basta. Noche 273. Querida, voy por nuestro segundo encuentro. Espero que mi ansiedad por encontrarnos no lo estropee todo. Deseo las catástrofes, los grandes huracanes, los silencios profundos de la tierra, el mar derramándose en catástrofes infinitas. Tu cuerpo siempre me recuerda estos acontecimientos sobrenaturales, es decir, naturales, pero maléficos. Un temblor, un sonido, son la tierra, pero no eres tú. No tengo cuerpo para darte. No tengo cuerpo para darte. Siglas de un cuerpo viviente. Señales de un cuerpo que se fundió en los entredichos. Eso no. Tengo para darte y sé que no te conviene. Un frenesí alienta el sonido de tu voz. Fiebres de ser te invaden constantemente. La negación de la muerte hace posible que cualquier tontería transforme el agujero del no ser en la plenitud de ser nada. Reconozco no haber enviado todavía felicitaciones a nadie por las fiestas. Noche 274. Le he prometido al alcalde de Madrid, el profesor Tierno Galván, que daría una conferencia sobre la salud mental en España, y en verdad creo haberme metido en el lío más grande de mi vida. ¿Cómo, me pregunto ahora, quedar bien con el alcalde? ¿Caerle simpático? Si tengo que decirle precisamente una verdad. Algo que todos sabemos y que nadie se anima a pronunciar en voz alta. Y tener que ser precisamente yo, que me había encaminado por eso de la adaptación en la legión de los silenciosos, de los hijos de puta,
precisamente tener que decir una verdad a quien tan amablemente me ha prestado su casa para que yo festeje con mis amigos la claridad de ser una escuela de psicoanálisis en Madrid. No me parece bien del todo. De cualquier manera, cobro coraje. Pienso en los cientos de miles de enfermos que están esperando mi palabra y me siento coaccionado a hablar. Señor alcalde, la salud mental en España es una mierda. Como decía Marañón, el que se coge un resfriado puede darse por muerto. No sé si decía eso, Marañón, lo decía. No sé. Noche 275. Encuentro en los destinos de las simples mariposas sin alas el desperdicio de la terrible ineficacia, donde se desencadenan los ocultos temores del espacio abierto a las mutilaciones de tu blanco amor, que nada sabe de la vida ni de la muerte, que se basa en caprichos aniñados de tu espléndida estupidez. Estamos al borde de una escisión. Después del terremoto quedaré otra vez solo. ¿Qué haré ahora con esta toga de dolor y esperanza fallida? Espero volver a detenerme en el complot de las estrellas. Noche 276. Estoy contento, muy contento. Comienza mi viaje privado, imaginario, mi propio viaje, el viaje que llevará mi nombre y apellido. Un viaje a grandes alturas, un nuevo uso del lenguaje, un centro imposible en el corazón del idioma. Eso, ya busqué, ya encontré, ya tuve. Ya fui del sol su cara más brillante. Ya rocé del lenguaje la locura del siglo. Ya me tragué mi nombre. Ya lo expulsé. Noche 277. Querida, estoy impresionado por todo el tiempo que no alcanzo a tocarte ni de sesgo. No alcanzo a comprender la distancia a la cual nos tienen sometidos. Todo tiene que ser de lejos. La distancia tiene que ser más grande que la longitud de mis pequeños brazos enamorados. Yo soy dúctil cuando te escribo. Yo no me dejo decir por las cosas. Yo las digo y claro, pierden algo de su brío, de su espontaneidad. Al tener que quedarme sin tu cuerpo, querida, me quedé sin poesía. Y solamente con talento las cosas funcionan, pero más o menos. Escribir un poema por año no es ser ningún poeta, es ser un trabajador de la historia. No hay demasiadas gratificaciones creativas para un historiador. Un historiador trabaja todo el tiempo. Cuando lee, interpreta. Cuando interpreta, modifica. Cuando modifica, escribe su propia historia, es decir, se psicoanaliza. He estado asustado todo ese tiempo de que no me pasara lo que me pasa. Espero que comprendas adecuadamente mi parecer moderno sobre el asunto del amor. Estoy como idiota por las funciones. Nunca termino de estar alejado del horror. Estoy desorientado. Es como decir que nada de lo que recuerdo es bello, lejano. Algo en mí carece de forma conocida. Es por eso que te pido tranquilidad, tiempo para pensar las órdenes universales que me llegan de todos los sitios de un verso. Alguien que tenga esa comprensión, que no mate, que no castigue, que le encuentre sentido a todo lo que el hombre hace. Eso se trata de letra. Cuando quiero un poco de dinero, es para entender que el mundo es solo de aquellos que nunca duermen. Ahora será la verdad de la vida. Es decir, apenas nos vemos y no sé cómo dirimir esta cuestión de haber dejado de escribir poesía para que otros puedan. Soy en verdad peor que un dios. Nada me interesa sino ella, como poesía, como prosa, como venga. ¡Qué bestia! Me doy cuenta que hay una violencia en mí que no puedo sacar de ninguna manera. No sé lo que me pasa con la escritura. Es tal vez la negación de mi ser escrito por la realidad que no soporto. Y por eso nada o muy poco puedo hacer coherentemente.
Es oscuro el porvenir del hombre, pero la máquina, esta década, crecerá hasta el paroxismo. Y por otras dos décadas más, se creerá que yo soy el cerebro de la máquina. Eso tendré que saberlo manejar, para que no me haga daño. ¿Sigues? Noche 278. No hay tiempo, ¿no? ¿Hay tiempo? ¿Cómo? Sí, por supuesto. A ver. Que todo el mundo vea. Ah. 278. Así que y ahí también me sumé como una media. Bueno, empecemos con una media. Noche 278. Estoy empezando a sentir cómo sutilmente se reprime mi vida, mi escritura, mi pensamiento. También me doy cuenta que ya es un poco tarde para reprimirlo todo. El error cometido por Javier Parra al publicar sin leer, es decir, sin censurar El oficio de morir, fue un gol a mi favor imborrable. 3.000 ejemplares para una obra singular de fin de siglo son muchos ejemplares publicados. Puedo decirlo, puedo estar tranquilo. Ese ser de la poesía que construyó El oficio puede quedarse tranquilo, aunque no lo publiquen hasta dentro de 10 años. En estos 10 años arreglaré mi situación económica y las situaciones económicas de los más cercanos, y mientras tanto iré publicando pequeños libros de poesía, uno o dos por año, para que nadie se olvide de mí hasta la próxima oportunidad, donde publicaré un libro insostenible. Por fin, un más allá del hombre actual, que como sabemos, no es tan humano como se precisa. Además, no es del todo malo que vayan publicando los más jóvenes. Es decir, que podamos acercarnos entre nosotros para estar más juntos en las funciones sociales ocupando los mismos rangos. Si se trata de la escritura, no se trata de publicar ni de que te lean, sino de escribir. Publicar, que te lean, son el postre. El postre. La comida, lo que te mantiene en vida, es escribir. Noche 279. Querida, el desorden ha llegado a los rincones más ocultos de mi vida. Momentos en los que pienso que el desorden será lo que me matará. Alrededor de 40 cuadernos escritos a medias y miles de páginas a máquina. Ahora tiene 300. Ahí tenía 40 y ya me hacía problema. Y miles de páginas a máquina, todas desparramadas en 5 o 6 lugares a los cuales a veces ni siquiera tengo acceso. Necesitaría varios meses solamente dedicado a eso para poder saber qué es lo que dije y escribí durante estos 8 años en España, que ya van a ser 9. También he comprendido que el desorden que se produce en mi vida, por lo menos por la superproducción, y no solo de escritos y pinturas, sino también una superproducción de amor, de deseo, de pulsión social, comunitaria. Lo interesante es que soy un hombre insoportable también para mí. Vivir así me cuesta ese desorden, que por otro lado impide en parte que la gente se enamore verdaderamente de mí, ya que es muy fácil tener sospechas en mis amores. Pero sin embargo, debo decir que si soy capaz de soportar el desorden y cierta falta de amor maternal, debo decir en estos años no he envejecido, o peor todavía. Estos años, en medio de este desorden y esta aparente soledad, he rejuvenecido, y eso, me imagino, es suficiente para soportar lo que sea. Tendré que pensar también este asunto. En algún momento habrá que envejecer.
Morir joven, aunque sea a los 200 años, también es perderse algo de la vida. Así que en poco tiempo más tendré que decidir envejecer. Bueno,